Hello, hello. What? Good evening, teacher. Good evening. A ver, ¿quién era el que se quiere quedar viendo el partido, dijo? Permiso para ver el partido. No, hombre, ya para qué eso, ya por gusto. Más la cólera que va a pasar por estar viendo el partido. Hoy se viene con unos cuatro. Si lo único que lo salva es que el portero es de la Alianza. No, porque se trae en goleada de la Azteca. En el segundo tiempo, ven, va. ¿Qué hora va a ser? A las 9, ¿no? ¿Sí? ¿O a las 8? No, ni sé. Ya están jugando, ah, miren, ay, no lo van a lograr captar ahí porque no tengo la luz adelante. Ya va perdiendo 2-0 al medio tiempo. Por gusto. Okay, people, let's get it started tonight. ¿Qué pasó, pues, Emilio? ¿Cómo van? Vamos perdiendo, hombre, teacher. Puya. No me respondió la virgencita. Yo le hice una oración. ¿Cómo? Si tienen a la guadalupana ahí, los mexicanos. Pues. Es más poderosa esa. Es más poderosa esa que la Virgen Morena. De Sonsonate, ¿quién es? No, miren. No, como nosotros somos del puerto, aquí es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Okay, people. Let's get started with the first attendance tonight. So please, cameras on and ready to respond. Okay, Abel Alexander Santa María. Abel Alexander no ha llegado, está viendo el partido. Alison Natalia Jurado. Present, teacher, good evening. Good evening, Alison, welcome. Andrea Margarita Deras. Present, teacher, good evening. Good evening, Andrea.
Claudia Noemí Escamilla. Good evening, teacher, present. Welcome. Claudia Raquel Córdoba. Good evening, teacher. Okay, welcome. Good evening. Consuelo Saraí Rivas. Present, teacher. Hello, Consuelo. Good evening. Marcia Cristina Morales. Not today. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good evening. Good evening, Denis. Ernesto Antonio Martínez. Ernesto Antonio. Anda en barco, creo yo, profe. Hoy le tocaba. A esta hora. Anda embarcado. 24/7 hasta que termina. Ah, verdad. Sí. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening, Hernán. Alejandro Humberto Mendoza. Good evening, teacher. Good evening. Irma Iris Ortiz. Present, good evening. Good evening, Irma. Marina Elizabeth García. Presente, good evening. Good evening, Marina. Marina, con usted toca la sesión personal al final de la clase hoy, ¿ok? Si es que prepare preguntas, si tiene preguntas. Mauricio Emilio Moreno. Good evening, teacher. Good evening. Paola Nereida Pineda. Good evening. Good evening, Paola. Roberto Antonio Arevalo. Good evening, teacher, present. Good evening. Vilma Elizabeth García. Good evening, teacher, present. Good evening, Vilma. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Good evening, teacher, present. Good evening, Yesenia. Douglas Stalin Peña. Present. Douglas, me dijo que está en meeting. Present. Okay. Y Gerson de Nilsson Monterrosa. Okay, very good. Yeah. Okay. Let's see. Let me share the screen. Pero hoy albundio oigo aquí. Sí, el propio. Consumimos lo nuestro local, nada de pie. Okay, vamos a ver. Last night we finished talking about questions, information questions with does. Acá hay algunas, ¿verdad? Algunas para practicar, no solo con does, hay algunas con do, algunas con does que deben hacerse. Vean este ejercicio para refrescar y practicar lo que vimos ya en estos dos días anteriores. Number one, el ejemplo dice, Thomas studies English at college. La pregunta se nos indica que sea con where. Entonces la pregunta sería, where does Thomas study? Acá tienen a la
izquierda un par de cuadritos donde tenemos la información de cómo se trabajan estas preguntas, ¿verdad? Tanto con do como con does. Recuerden, tenemos las affirmative sentences, ¿verdad? Acá, I study, you study, he, she, it studies, we study, they study. English, ¿verdad? Las preguntas de información tenemos acá. Where, when, why, how, algunas de las palabras de pregunta. Dijimos ya, luego el auxiliar, dependiendo del sujeto, vamos a usar do or does. Luego el sujeto, luego el verbo. Buenas noches. Buenas noches. Siempre en su forma básica y por último el complemento. ¿Ok? También lo que mencionábamos, las preguntas con who, que son un poco diferentes. Aquí está resumido. ¿Verdad? Ok. Bien. Ahí tienen entonces toda la información necesaria para hacer esto, ¿ok? Lo voy a compartir ahí en el WhatsApp este ejercicio y lo voy a poner en parejas o en tríos para que lo hagan. Y luego regresamos a revisar. All right. Ok, ahorita screenshot and let's go to WhatsApp. This group, there it is. Ahí está, jóvenes. Let me form some groups. We are 19, 6 groups. Perfect. La mayoría de 3, muy bien. Okay, join your group, please, and complete the exercise. See you in 10 minutes. Buenas noches. Teacher.
Hola. Hola. Teacher. Hola. ¿Me escucha, compañero? Yes. Teacher. Creo que no está ahorita.
¿O quedaría en eso, compañera, entonces? Vamos a ver. La cuatro. Ah, ¿cómo lo dejó usted ahí? Sería, who does live in New York? ¿Usted cómo la dejó? ¿O así? Sí, pero... Vamos a ver ahí. Claro. Es que cuesta comprender cuando usar el dúo y cuando no. Un poco. Vamos a ver. Campo es. De campo. En... Campo. Ajá, de countryside de campo. Ajá. Entonces, ¿esta sí sería dúo? No. Sí, porque es gay. Es de ellos. Ajá. Sería where, where do. ¿Dónde, dónde viajan en holidays? Ajá. Where do they on holidays? Where do they usually to travel? Where do they? They usually travel on holidays. ¿Dónde viajan ellos usualmente? Uh-huh. Where do they usually travel on holiday? Oh. Where do they usually travel to on holiday? Bueno, la siguiente. Char es un profesor. Él enseña. Pero eso sí no lleva dos ni do. Her friend live. Where does her friend live? Her friend live. Y en la tercera tenemos que jugar. Que, bueno, la oración es Susan estudia matemáticas. Hemos pensado que quiere, la pregunta queda, what does Susan study? ¿Qué, qué es lo que estudia Susan? La otra sería, es un supermercado donde manzanas. What does? ¿Cómo dice la la séptima? La siete. Ya la, ya la... Sí, el supermercado vende manzanas, dice. Entonces sería el sujeto. Vaya, la 8, Vilmita, por favor. Regáleme copia. Ocho. Ajá. Va, va, va. Well, ¿cómo sería? Well, de they usually travel to the countryside on holidays. Ahí están hablando de que del viaje. Okay. Dice que ellos suelen viajar al interior del país en vacaciones. Ellos. They. Entonces, where does? Canta temprano su hermano. No his creen. Brother always get up. Porque dice his brother, su hermano se levanta a las 6 de la mañana. ¿A qué hora sería? ¿A qué hora? ¿Cuándo se levanta su hermano? Sería. ¿Va? Ajá. Uh-huh. His brother always get up at 6 o'clock in the morning. Sería, no. Sería, permítame, aquí sería así, ve. ¿Cuándo se levanta su hermano? When your brother get up.
When do brother? Ajá, pero es que. Your brother. Ajá, pero no sé si hay que ponerle el do ahí. O el do es, no sé, es que yo me confundo, la verdad en eso.
Okay, welcome back. Vamos a ver. A ver, Yesenia. En la primera pregunta, ¿cómo quedaría? La oración dice, her friend lives in London. Her friend lives in London. ¿Cómo debe quedar la pregunta? Nos preguntan, where. Bueno, yo puse where doesn't live in London. Where doesn't live in the London. Doesn't live in London. In London. Yo creo que ahí sería where does her friend live. Where does. Life. Where does his friends life? Vale. Recordemos la estructura. Live. Es lo primero. Lo primero es lo que ya nos ponen ahí. The question word, la palabra de pregunta. Where. ¿Qué va después? Does. Luego, is el sujeto, subject. El sujeto. Ajá, ¿quién es el sujeto en esta oración? Her friend. Bien. Her friend, correcto, de él estamos hablando. Mm. Y por último, her friend. Verbo. El verbo. En su forma básica. En su forma básica. Sí. Ok. Where does her friend live? Okay. Así nos debe de quedar eso. Where does her friend live? Her friend lives in London. Okay. Okay. Muy bien. A ver. La siguiente, preguntémosle a Gerson. Susan studies math. De nosotros le pusimos como grupo que podría ser la pregunta, what does Susan study? What does Susan study? ¿Qué dice el público? That's a great. Yes. Good. It's good. Muy bien. Amazing. Vean siempre la estructura, ¿verdad? Primero la palabra de pregunta. What. Luego does. Luego el sujeto, Susan. Y por último el verbo en su forma normal o básica, study. What does Susan study? Susan studies math. Okay. Good. Okay. Now next, let's go with group number three. Let me see. Alejandro. Eva lives in New York. Who lives in New York? Who live in New York? Lives. Ah. Okay. Very good. Mm-hmm. Who lives in New York? Muy bien. Esta es de las preguntas que les decía que el who. No usamos who, no usamos auxiliar. No usamos ni do ni does. Y el va en tercera persona singular, que es lives. Perfecto. Who lives in New York? Eva lives in New York. Muy bien. Number five. Vamos a ver con Dennis. His brother always gets up
at 6 o'clock in the morning. La pregunta es when. Ahí está Dennis, sí, va. When does when does your brother get up? Your brother? ¿Por qué nos pasamos a your? No. His brother. His brother, sí, no tienes que cambiarlo aquí. When does his brother get up? Very good. When does his brother get up? ¿Cuándo se levanta su hermano? His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Very good. Number six. Let me ask to Mauricio. Mr. Brown goes to work by bus. How does Mr. Brown go to work? Okay, very good. How does Mr. Brown go to work? Vean la misma estructura de nuevo. Question word, how. Auxiliar, does. Sujeto, Mr. Brown. Verbo, go to work. Perfect. Number seven. Let me ask to Claudia. Noemi. The supermarket sells apples. What? No la terminé, teacher, la pregunta. Vaya, armémosla juntos entonces. Teacher, sí, yo soy el mismo grupo que ella, no sería así. A ver. Sería, what does the supermarket sell? What does the supermarket sell? Correct. Great. Okay. Excellent. What does the supermarket sell? Very good. Thank you. Now, number eight. Let's go back to group one. A ver, Marina. They usually travel to the countryside on holiday. No la terminé tampoco. Ok, hagámosla juntos entonces, Marina. Sería... ¿Qué va después de la palabra de pregunta? ¿Qué va? Das. ¿Será das en este caso? Do. Ah, muy bien. Estamos usando day. Es do. Do. Okay. Sí, tiene razón. Es do. Bien. Después de do, ¿qué va? Después del auxiliar. Travel. Sujeto. 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 El que hace la acción. ¿Quién está haciendo la acción aquí? They. Ajá, where do they, luego, después del sujeto. Ahí sería travel. Travel. Where do they travel? Y aquí un complemento que sería on holidays. Sí. De eso estamos hablando. Holidays es vacaciones. Sí, las vacaciones en los feriados. Where do they travel on holidays? ¿Dónde viajan ellos
en las vacaciones. Okay. They usually travel to the countryside on holiday. Okay. Gracias. Very good. A ver, group number two, let's work with Marcia. Richard is a teacher. He teaches. ¿Cómo sería esta pregunta? Marcia. Hola, sí. What is Richard? What is Richard? Sí. Sí, vale, es una pregunta correcta, pero no, la estructura no es este la que estamos buscando. Porque lo que pasa es que yo veía que ahí solo decía como ¿qué es Richard? Richard is a teacher. Entonces, si luego lo hago diferente, entonces sería what do, no, pero es que what do is Richard? Es que la respuesta es, quizá eso me faltó también mencionarles. Permítanme. La respuesta es esto que está en cursiva. Ya, entonces eso nos guía para qué es lo que debemos preguntar. La respuesta debe de ser esto. He teaches. No, incluso si queremos preguntar la ocupación de Richard. ¿Cómo preguntamos la ocupación de Richard? What do Richard do? Ajá, esa es la pregunta normal de ocupación. Richard. What does Richard do? Do. Do. Correcto. What does Richard do? What does Richard do? Sí, este está un poco tricky. What does Richard do? ¿Qué hace Richard? Richard is a teacher. He teaches. Muy bien. Y luego vamos con Andrea. This bus goes to the shopping mall. Where? Where does the bus go? Where? Where does? Us? This bus go. Perfect. Very good. Where does the bus go? This bus goes to the shopping mall. Very good. Very good. Perfect. Okay. Vamos a practicar para to practice the pronunciation. Okay. Repeat, please. Thomas studies English at college. Thomas. Thomas studies English at college. Where does Thomas study? Mire, una pregunta, faltó el signo, ¿verdad? ¿Dónde? No, ahí está. Aquí está al final, ¿no? Ah, bueno. Okay. Her friend lives in London. Her friend lives in London. Where does her friend live? Susan studies math. Susan studies math. What does Susan study? What does Susan study? Eva lives in New York. Eva lives in New York. Who lives in New York? Who lives in New York? His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. His brother gets up at six o'clock in the morning. When does his brother get up? When does his brother get up? Yeah.
Mr. Brown goes to work by bus. How does Mr. Brown go to work? The supermarket sells apples. The What does the supermarket sell? They usually travel to the countryside on holidays. Where do they travel on holidays? Richard is a teacher. What does Richard do? This bus goes to the shopping mall. This bus goes to the shopping mall. Where does the bus go? Where does the bus go? Okay, very good. Very bien. So, hemos visto las information questions con el verbo con do y con does. And simple present. Muy bien. Stop, share. Okay, ahora vamos a... Let's change the topic. Okay. Okay, today we are going to learn to ask and say the time. Preguntar y dar la hora. Ask for and say the time of activities at our work. Pero para eso, pues, vamos a revisar, a recordar o a aprender algo que nos va a servir en esto de dar la hora. Y son los números. ¿Ya? Para dar la hora necesitamos conocer the numbers. We need to know the numbers. All right? Number, okay, let me read the numbers first, rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. No cambió la página. 40. Cambió. Ah, okay. No. ¿Dónde me quedé? 12. Okay, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿más los números? Yeah. Yeah, okay. Oh, I'm going to mute your microphones for a moment. Okay. Acá creo que sí los conocemos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. Vean la fuerza de voz que lleva acá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Luego nos pasamos al 20 de las decenas. 20 o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien. Hay que tener cuidado en la pronunciación para no confundirse con esto. Vean. Vean, acá la fuerza está en 13 y acá 30. Fuerza va acá, 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Okay. Hay que saber hacer la diferencia en la pronunciación para no confundir. Hola. Ahí la disculpa, me voy conectando, profe. Ah, bueno, bienvenido. Ahora bien, ¿cómo decimos, por ejemplo, 21? Sencillo, combinamos. 21 pilot. 21. 22. 23. 24. Sencillo, ¿verdad? Solo unimos las dos palabras. 30, 31, 37, 39. 43. Es solamente unir las palabras prácticamente. 48. ¿Cómo diríamos 48? 48. Correcto. 52. 52. 66. 66. Correcto. 79. 79. 84. 84. 95. 95. 95. Y así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso tenemos que manejarlo a la hora de que aprendamos y practiquemos dar la hora. Podría repetir nuevamente el 13. Ok. La pronunciación del 13. Claro. El 13 es 13. Sí. 13. Yes. 13. Y ese sonidito como que es feta. Si nos manda este audio con los números al grupo, profe, para practicar.
13. Ah, okay, okay. 30. Yeah. Sería 30. 30. 30. 30. Mm-hmm. Siempre con, como con tipo T al inicio. No. 30. Como Z. 30. Ok. Y siempre cuando lleva TH como que cuesta más pronunciarlo. Sí, porque es un sonido que en español nosotros no lo usamos. ¿Verdad? Ese sonido como Z. 30. Uh-huh. Okay. Voy a ponerle mute de nuevo. Voy a grabarles el audio de los números ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Para que lo tengan para practicar. Ahorita. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien. E incluso si vamos a combinar, si vamos a decir 122. ¿Verdad? Lo mismo, simplemente unimos los sonidos. 122. ¿Verdad? Más sencillo que en español. En español hay un montón de combinación. Pero acá simplemente unimos los números. ¿Verdad? 185, 100, 185. Y así sucesivamente. 144, 144. ¿Okay? Pero ahorita nos interesa hasta el 60, ¿verdad? Porque estamos por ver la hora. La hora. It's time for the attendance. Entonces vamos a tomar la segunda asistencia de la evening. Ahorita. Okay, Abel Alexander Santa María llegó. Present. Okay, good. Alison Natalia Jurado. Present, teacher. Okay, Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Good. Claudia Noemí Escamilla. Present. Okay, Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Sorry. Present, teacher. Okay, Consuelo Saraí Rivas. A todos, saludos, tienen 126 movimientos pendientes. Marcia Cristina Morales. Presente, teacher. Thank you. Denis José Enríquez. Presente, teacher. Okay, Ernesto Antonio Javier Martínez. Presente, teacher. Más o menos certero. Cerramos el micrófono un ratito los demás. Por lo menos los que ya pasaron. Franklin de Jesús Cortés. No more. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Thank you. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Okay. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Good. Marina Elizabeth García. Present, teacher.
Yeah, Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Yeah, Paola Nereida Pineda. Present. Good. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good. Bill Elizabeth García. Present, teacher. Okay. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present. Present. Le cambió la voz a... Oh my gosh. Person de Nilson Monterrosa. Present, teacher. Ok. Qué oído, qué oído. No. Muy bien. Vamos entonces a ver. Y vamos a hacer, bueno, si nos queda tiempo, mañana vamos a hacer esta para ver el manejo de los números. Ok, veamos acá cómo decir la hora. Telling the time. Telling the time. Ok. Esta es una manera... vamos a verla, no es quizá la más fácil, la más común. Y les muestro la más común, la más, o no, sí, diría que la más común, por lo menos en mi experiencia, lo que he escuchado. Y mucho más sencilla, ¿verdad? Pero esta también es bueno conocerla porque pues seguramente alguien esta forma va a utilizar. ¿Ya? Veamos. En punto, la hora en punto se dice o'clock. O'clock. Si decimos las 12 en punto, vamos a decir it's 12 o'clock. ¿Ya? Las 3 en punto, it's 3 o'clock. ¿Ok? Las 5 en punto, it's 5 o'clock. Es la hora de decir la hora en punto. Luego, hay otra manera, vamos a ver. Por ejemplo, aquí diríamos it's 5 past, dependiendo la hora con la que estemos trabajando. Podemos decir 5 para las 3, por ejemplo. It's 5 pasadas las 3. It's 5 past 3. It's 5 past 3. Son 5 minutos pasados de las 3. Vean que de este lado del reloj, de esta mitad del reloj, ¿verdad? Vamos a utilizar el past. De past, 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 past. Es esta parte. 5 past 3, 10 past 3, a quarter past 3, ¿ya? Un cuarto pasados de las 3, a quarter past 3. 20 past 3, 25 past 3, half past 3. ¿Qué es half? Half es exactamente la mitad. Media, la mitad. Half. Half past 3. ¿Verdad? Media hora pasadas. Y
cuando vamos de este lado del reloj, ya no usamos past, sino que usamos to. Para. ¿Verdad? Para. Y así vamos a decir 25 past o 25 to 3, 25 para las 3, 20 to 3, a quarter o quarter to 3, it's 10 to 3, it's 5 to 3. Esta es la manera en que vamos a ir dando la hora. Ya, repito, este lado es past y de este lado es to. Y la mitad es half. ¿Ok? Esta es la forma complicada. Veamos estos ejemplos acá. It's 2 o'clock. It's 5 past 2. It's 10 past 2. It's 1/4 past 2. It's 20 past 2. It's 25 past 2. It's 2:30. It's 25 to 3. It's 20 to 3. It's 1/4 to 3. It's 10 to 3. It's 5 to 3. Okay. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, teacher. Prácticamente ahí sería como al revés, como le decimos nosotros, ¿verdad? Que son las 2 y 5, las 2 y 10. Aquí se dice que son las 5 pasadas de las 2, las 10 pasadas de las 2, las 15 pasadas de las 2, ¿verdad? Ah. Ahí prácticamente es como al revés. Vamos, sí. En la radio lo dicen así, teacher. No sé si alguno ha escuchado. Sí, a veces sí. Pasan tantos minutos de las 3, pasan tantos minutos de las así. Sí, nosotros decimos las 2 y 5, las 2 y 10, las 2 y 20. Okay. En la otra parte, sí, como que se entiende más, ¿verdad? Sí. Donde dice, quiero ver, donde dice que, quiero ver, 20 para las 3, ¿verdad? Ajá, eso es más conocido para nosotros. 1/4 para las 3, 10 para las 3. Ahí correcto. Se entiende más, en la otra sí. Tiene que ser al revés. Correcto. Ahora okay. Bien, también se puede dar la hora de la manera como nosotros la damos. Y podríamos decir, ¿verdad? Vamos a ocupar color azul. Vaya, esta misma hora, it's 5 past 3, podemos decir it's 3:05. ¿Ya? Son las 3:05. Es lo mismo. ¿Ya? Anotemos acá también, no acá. Si dijéramos aquí, it's 10 past 3. O sea, las 3 y 10. It's 3:10. O:10. No, ahí ya no usamos el O, porque aquí acuérdense que el O:05 es 0:05. Ok. El punto. 0:05. ¿Ya? 3:10. It's 3:15. Yeah.
Y de ahí igual que simplemente decir hora y los minutos. Hora y los minutos. También, y es bastante común. ¿Ok? Entonces es importante pues manejar los números para poder dar la hora. Por ejemplo, ahorita, what time is it? Y bueno, repasen, veamos eso. La pregunta, ¿cómo pregunto la hora? Bueno, aquí está. Lo más común es, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? O también esta otra, what's the time? What's the time? Pero quizá la más común es la primera. What time is it? It's 9. Mm-hmm. What time is it? Ahorita 16. 9:16. 16. Mm-hmm. It's 9:16. 9:16. Bueno, teacher. Hola. Yo tengo más que todo es una curiosidad. Cuando es en formato 24, ¿cómo se utilizaría? Good question. Igual los números. Los mismos números, así como ahorita, utilizando el 21-16. Ajá. It's past 21 quarter. It's quarter past 21. Con formato militar, que está. It's 21-16. Son las 23. It's 21-16. Ok, gracias. Uh-huh. Formato militar son las 2000. No, ¿qué? 2116. Las 0600, como para decir que son las 6. Uh-huh. Algo así. Sí, esa es otra cosa. Ahí no. Ok. Bien. Entonces, eso será. Otro detalle importante es que cuando damos la hora, dice acá, déjame marcarlo. Cuando damos la hora, utilizamos at y la hora. ¿Verdad? Vean el ejemplo. The class starts at 9:00. The class starts at 9:00. ¿Verdad? Ese que decimos nosotros. La clase comienza a las. A las, ese sería at. ¿Verdad? At. The flight leaves at 2:50. El vuelo sale a las 10 para las 3. Ok. Interesante porque algunos cuando se ponen a buscar en el traductor, le ponen la hora y le ponen a las. ¿Verdad? El traductor les tira. ¿Tú qué? No. No, les tira wings. ¿Verdad? Son alas. Alas de mariposa o de cualquier cosa. Exacto. Entonces, no. La palabra que se usa es at. ¿Verdad? ¿A qué hora es tal cosa? Is at 8:00. At 2:30. Etcétera. Y siempre decimos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos son las. En inglés se dice it is. Vean. It's 20 to 5. Son 20 para las 5. It's 20 to 5. Ok. Very good. Veamos lo que tenemos en el book.
¿Están viendo el libro? También. Hola, ¿sí? No. ¿O me queda? ¿Nos quedamos en el reloj? Sí, el reloj, en el reloj está todavía. Ah, ok. Chao. Ahora sí. Veamos esta agenda. Mrs. Robles agenda. Vamos a ver. At 7:15, meeting with the marketing department. At 8:30, video call with the supervisor from West Company. At 9:00, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12, workshop's lunch. At 1:45, second part of the workshop. At 5:55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Aquí hay otro dato interesante. Algunas horas. Por ejemplo, 12:00. Usualmente, en lugar de decir 12, ¿verdad? Las 12 p.m., vamos a decir noon. Noon. ¿Ok? Mediodía sería. El mediodía. Noon. Y 12 a.m. sería midnight. Midnight. Correcto. Midnight. ¿Verdad? Por eso es que la tarde se dice afternoon. Afternoon. Después del mediodía. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las actividades de Mrs. Robles. We have Mrs. Robles' agenda. Y la hora. So now, with that information, with this information, you have to respond these three questions. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? And what time does the company close? Okay, can you tell me? Okay. What time is the video call with the West Company? At 8:30. Okay. It's at 8:30. Okay. Very good. What time does the workshop with the research department start? It's 9 o'clock. Comienza. Esa es la pregunta. ¿Qué hora comienza? Comienza a las 9. Oh.
start at 9 o'clock. What time does the company close? It's a five. It's 5 to 6. It closes. Yo diría que a las 6. Yes. At 6 o'clock. It closes at 6. PM. PM, yeah. Pongámosle, it starts. At... Okay, very good. Let's take a look to this information about. Okay, let's see. What time? Dando la hora. What time? Tenemos diferentes preguntas. What time is it? It's 1:08. It's 1:08. It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. O solo about 6:48 a.m. Alrededor, cerca de, eso es el about. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Usually around 7 or 7. Sure. Okay. Entonces, lo explotan a los pobrecitos. Ya. Yeah. Imagínate, yo salgo a las 11 de la noche. También. Okay, let's practice. Repeat, please. What time is it? What time is it? What time? What time does the meeting start? What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? At 6:48 a.m. At about 6:48 a.m. What time do employees leave? What time? Usually around 7 or 7:30. Usually around seven or seven thirty. Now let's practice with this exercise. Dice, complete the questions using what time and do or what time does. Okay, tienen que completar. What time do, what time does. Recuerden, el uso del do y el does es siempre el mismo. Yes, you, we, they. Do. Yes, he, she, it, does. La misma regla. Okay. I'll give you. Bueno, lo voy a poner en grupo, pues, para que lo hagan juntitos. Go to your groups, please.
quieres es que abre el centro de copia. What time is photocopy center open? Entonces pondremos what time is. Sí. Is, exacto. What time is the, is the.
Okay. Very good. Check. Conversation one. ¿Cómo queda la pregunta? ¿Quién me la dice? What time does it start? Okay, very good. What time does it start? Muy bien. Recuerden que era llenar con what time do or what time does. Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Arrive. Hey. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the copy center arrive or open? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... What time does? ¿Por qué does? Pero está en plural. Restaurants. Son los restaurantes. Serían okay. What time do? Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And What time do? Ellos, correcto. Okay. Very good. Let's practice. Okay. Bueno, pero primero, para que les quede ahí, les voy a grabar el audio y luego lo... Give me a sec. Conversation one. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 o'clock a.m. Conversation two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Conversation three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Conversation four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Conversation five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay. Let's practice. Repeat after me, please.
there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Okay, very good. ¿Alguna pregunta con estas conversaciones? ¿Cómo se pronuncia lo de reclutamiento? ¿Donde en la primera? Okay. Esto, recruitment. 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 Yes. Recruitment. Recruitment. Yes. Y en esa misma, en la última, en la it start at 9, ¿cómo dijo que se pronunció? It starts at 9 o'clock a.m. Ah, no pueden dejarlo solo. It starts at 9 a.m. Yes. Ah, esa era mi pregunta porque Dendry no dijo o'clock. Start at 9. Ah, okay. Es en punto. Sí, puede usarse o no puede usarse. O no puede usarse, no hay problema. No hay problema. Okay. Usted dice at 9 a.m., se entiende que son a 9 en punto. At 9 o'clock. O'clock, no es necesario agregarle. No, forzosamente. Ok. El punto otro. Uh-huh. ¿Algo otra pregunta? En las 5, lo que es literal A, para pronunciar la 7:30. 7:30. 7:30. Sí. Ok. 7:30. 7:30.
Bien, tenemos algunos minutos. Los voy a poner en parejas para que practiquen estas 5 conversations. Ok. Y podría enviar la lámina del reloj al WhatsApp, por favor. Ah, claro, claro, ya se las envío. Gracias. Ok, vayan a practicar en pareja, por favor, esas 5 conversaciones.
Okay, people, it is time to go to bed. Okay, the last attendance of the evening, Abel Alexander Santa Maria. Abel se fue temprano. Alison Natalia Jurado. Okay. Good night, Alison. Good night. See you tomorrow. Andrea Margarita Deras. Good night, teacher. Good night, Andrea. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Good night. Sí. Good night. See you. Claudia Raquel Córdoba.
Present. Good night, teacher. Good night, Claudia. Consuelo Saraí Rivas. Good night, teacher. Okay, see you. Marcia Cristina. Good night, teacher. Good night, Marcia. See you. Dennis Jose Enriquez. Present, teacher. Good night. Good night. Ernesto Antonio Martinez. Ernesto, ya. Hombre al agua. Franklin de Jesús Cortés. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. See you tomorrow. See you. Alejandro Humberto Mendoza. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night. Irma Iris Ortiz. Present. Good night. Good night. Marina Elizabeth García. Present. Okay, no se me vaya. Mauricio Emilio Moreno. Present, teacher. Good night. Good night, Mauricio. Paola Nereida Pineda. Present. Good night. Good night. Roberto Antonio Arevalo. Present, teacher. Good night. See you. Good night. See you. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night, Vilma. Yesenia Brenda Lee Bonilla. Present, teacher. Good night. Good night. Douglas Stalin Peña. Ya no está. Gerson Edenilson Monterrosa. Present. Good night. Good night, Gerson. Okay, people. Bye-bye. Okay. Kiduki, Marina, ¿tiene alguna cosa que quisiera repasar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, tengo con un poco de dificultad. ¿Cuándo debo usar el go o el goes? Igual que el do, el does o el doesn't. Okay. O sea, confundo en qué momento debo usarlo. Los cruzo. Vaya, vamos a repasar eso un poco. Pues, vamos a ver. Regresémonos aquí. Tengo otro. Roma, claro. Sí, acá. Vaya, lo que hemos mencionado a Marina es que este es un verbo de ejemplo nada más, el go. El go aquí lo estamos usando como ejemplo, ¿verdad? Puede ser cualquier otro verbo. Ah, ok. Okay. Sí, sí, sí. Lo que queremos mostrar es que en las oraciones afirmativas, ¿verdad? El verbo únicamente sufre un cambio cuando lo conjugamos con he, she o it, ¿verdad? En ese caso, vimos que a los verbos cuando se conjugan con he, she o it, les agregamos algunas veces s, otras veces es. ¿De acuerdo? ¿Y cómo diferenciar cuando es s y cuando es es? Ahorita. Por aquí lo vimos. De hecho que hay este cuadro. No sé si lo tendrá por ahí. Eso yo lo compartí ahí en el WhatsApp. En WhatsApp, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Esto es sobre eso. La mayoría de los verbos solo se les agrega eso.
¿Ve? Ahí no tiene nada que ver lo que es una persona, si es así como usted dice, si es primera o tercera persona. No, recuerde que solamente se les agrega ese cuando vea lo que dice acá, reglas para la tercera persona singular. He, she, it. De lo contrario, entenderse las reglas. Los verbos no cambian. Okay. Solo van a cambiar cuando usemos he, she, it. Okay. ¿Verdad? He, she, it. Okay. Agregamos ese. Unos les agregaremos ese a otros que terminan con Y. Consonante Y. Se les cambia por IES. Y a los que terminan en O, SH, CH, X, SS, se les cambia por ES. Se les agrega ES. Okay. Nada, esta reglita, pues sí hay que aprenderla. Aprenderla. Sí. Cuando le vamos a agregar. Ok. Pero sí, recuerde que solo cuando en oraciones afirmativas usando he, she, it. He, she, it. Okay. ¿Eh? Sí, he, she, it. De lo contrario, no. Solo segundo. Ahora, cuando vamos a hacer oraciones negativas, ¿verdad? Todo esto es en tiempo presente. Aquí no estamos hablando de pasado ni futuro, solo tiempo presente. Sí. Para hacer las oraciones negativas, recuerde que solo le agregamos el don. Sí. Ah, excepto, de nuevo, con he, she, it, que lo que vamos a agregar es das. El das. En vez de don't, vamos a agregar doesn't. ¿Verdad? Para hacer I don't go, you don't go, he doesn't go, she doesn't go. ¿Eh? Porque ya aquí ya no le agregamos nada al verbo, sino que el auxiliar es el que va a cambiar. En la negativa el verbo se mantiene entonces. Sí, miren, se mantiene. Se mantiene. Solo cambia el auxiliar. Solo auxiliar cambia. El do se convierte en da. Lo mismo en las preguntas. Vamos a usar das solo con he, she, it. Pero en la pregunta, siempre tiene que ir primero das, o no puede ir, por ejemplo, el he does. Estas son preguntas de sí o no, recuerde. Siempre comienzan con do o con does. Preguntas de sí o no. Okay. Ya las otras preguntas que vimos de información. Comienzan con la palabra de pregunta. La de who, when. Aquí, el ya estas son las preguntas de información. Comienzan con la palabra de pregunta. Después va do. Das. Do para I, you. Do para you, we, they. Y das para he, she, it. Y ahí nada más le agregamos el verbo que vamos a utilizar, ¿verdad?
Exacto, y aquí ya en las preguntas recuerde que los verbos van sin ningún cambio. Se mantienen. Uh-huh. Sí. Okay. Eso es. De acuerdo. Creo que está en aprenderse la regla, ¿verdad? Para poder diferenciarlo bien. Sí, sí. Estos cuadritos que yo les he compartido, es bueno que los vean, que los estén repasando. Sí, de acuerdo. Uh-huh. Está bien. Perfecto, Marina. Ok, gracias. Hace feliz noche, ¿ok? Gracias, igual. Bendiciones. Gracias, igual.